Hola gente de YouTube, hoy vamos a hacer un hard reset a un teléfono de la marca Motorola. Y si tú eres de las personas que ya solamente estás buscando métodos para quitar la cuenta de Google, házmelo saber en los comentarios y con gusto te comparto métodos para eliminar el FRP o cuenta de Google. Tengo para muchos modelos. Este proceso de hard reset, gente, continuemos, sirve para darle mantenimiento a nuestros teléfonos. Todo se va a perder, todo se va a eliminar, y después del proceso es necesario que conozcas tu correo, tu cuenta de Google que le vinculaste. Estando el teléfono completamente apagado, presionamos primero y sin soltar el botón de bajar volumen. Enseguida presionamos botón de encendido o power sin soltar. Cuando encienda, soltamos los botones. Nos aparece este menú, gente. Con el botón de bajar volumen nos vamos hasta la opción Recovery Mode y presionamos botón de encendido. Para que aparezca el menú oculto, gente, vamos a presionar, estando en este robot, vamos a presionar primero y sin soltar el botón de encendido. Y rápidamente presionamos una vez botón de subir volumen. Soltamos botones. Con el botón de bajar volumen nos vamos hasta la opción Wi-Fi Data Factory Reset y presionamos botón de encendido. Nos vamos hasta la segunda opción y presionamos botón de encendido. Y comenzará el reseteo o formato del teléfono. Listo, gente, ya terminó. Para salir de aquí hay que presionar botón de encendido. Yo en mi caso lo voy a apagar para seguirte explicando el proceso. Tu teléfono se te apaga, vuelve a iniciar y puede demorarte hasta 10 minutos en arrancar. Eso es normal ya que el sistema se descomprime. Ya cuando inicie se mostrará el asistente de configuración, te conectas a internet y enseguida la vas a poner tu cuenta de Google. Si olvidaste tu correo, tu teléfono pues prácticamente quedó bloqueado. Ahora tienes que quitar la cuenta de Google, siguiendo un proceso muy distinto a este. Yo tengo los métodos para quitar la cuenta de Google a muchos modelos. Pídemelos en los comentarios, se te van a compartir vía WhatsApp. No olvides suscribirte a los canales a los cuales se te hace la invitación. Bueno, gente, nos vemos. ¡Ánimo!